Hoy conocemos detalles sobre el sospechoso de abuso sexual detenido en Pebble Beach en posesión de decenas de armas de fuego. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Hablamos con vecinos del sospechoso y con el vocero de la oficina del sheriff del condado de Monterrey, cuyos alguaciles detuvieron a este hombre de 55 años que presuntamente obligó a una chica de 17 a mantener una relación de masoquismo y dominación sexual. Melody Guaintal está con nosotros y nos tiene más detalles a fondo de esta historia. Melody. Gracias, Edgar. Además de responder al reporte de abuso, durante una orden de registro, miren lo que encontraron los agentes en la casa en Pebble Beach. 80 armas de fuego, 50.000 cartuchos y cientos de cargadores para armas encontraron en la casa de Pebble Beach el 24 de febrero, cuando los detectives de la oficina del sheriff fueron a detener a Michael Abbott, acusado de agresión sexual. Nuestra experiencia demuestra que no es raro que haya más de una víctima. Vamos a investigar a fondo, a ver qué podemos averiguar. Y si está ahí, haremos todo lo que podamos. En noviembre del año pasado, una joven de 17 años lo denunció por agresión sexual. Dice que lo conoció por internet y que él la obligaba a mantener una relación de dominación y sadismo sexual. Un juez dictó una orden de alejamiento porque el hombre es adicto a los narcóticos y tiene prohibido tener armas y cualquier tipo de munición. La gente que vive cerca de la zona del arresto asegura fuera de cámaras que sabían que Abbott era fanático de las armas de fuego. Y aunque no quisieron hablar públicamente, contaron que no les sorprendió que lo acusen por agresión sexual con un menor. La oficina del sheriff del condado de Monterrey está buscando activamente a cualquier otra posible víctima relacionada con Abbott. Nuestra experiencia demuestra que no es raro que haya más de una víctima. Vamos a investigar a fondo, a ver qué podemos averiguar. Y si está ahí, haremos todo lo que podamos. Con Telemundo 23, soy Melody Guaintal. Abbott también trabajó como policía en Salinas hace más de 20 años. Las personas que viven en el mismo edificio dicen que Abbott siempre parecía un hombre agradable y que se llevaban bien con él por muchos años.